es una mujer de oración. Gloria. Vale. Puede preguntarle a mi esposa, que ella la conoce. Mi mamá nunca se llegó, yo nunca la llegué a escuchar quejarse delante de Dios. A veces no teníamos nada que comer. Y a veces ella se levantaba a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Yo la escuchaba llorando. Yo decía, mamá, pero ¿por qué llora? Nunca la escuché quejarse delante de Dios. Ella siempre decía, Padre, tú tienes el control. Amén. Si tengo o no tengo, yo te sigo alabando. Gloria a Dios. Aleluya. Si tengo o no tengo, yo te sigo alabando. Gloria. Si tengo o no tengo, yo te sigo sirviendo. Gloria. En la pobreza, en la riqueza, yo te seguiré. Aleluya, sirviendo. No tengas temor. No tengas temor de enfrentar al enemigo. Aleluya. Solamente prepárate con la palabra. Ponte revista de la palabra de Dios. Aleluya, no hay enemigo que está frente a tu lado. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria. Está revestido, aleluya, del Espíritu Santo. Cuando está revestido del Espíritu Santo, aleluya, el enemigo tiene que oír. Aleluya, tiene que oír. Porque tú eres hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Busca de Dios. Busca de Dios. Busca de Dios. Él no te va a defraudar. El mundo te desprecia. El mundo te va a despreciar. Aleluya, tus amigos te van a señalar. Te van a, aleluya, apartar. Pero sabes que Cristo no se va a apartar de ti.